Lucero y Mijares, a pesar de haberse separado hace más de una década, siguen siendo una de las parejas más queridas en el ámbito musical. Su reciente presentación en el Coca-Cola Music Hall, donde mostraron su talento y complicidad, recibió elogios y críticas positivas de parte de sus seguidores. La historia de Lucero y Mijares, que culminó en un divorcio en marzo de 2011 tras tener dos hijos, José Manuel y Lucero, no impidió que mantuvieran una buena relación. Su conexión, de hecho, ha mejorado con el tiempo, como se reflejó en esta actuación conjunta. El concierto comenzó con Lucero y Mijares tomados de la mano mientras interpretaban Ya No, seguido de una serie de éxitos tanto en duetos como en solitario. La interacción entre ambos incluyó bromas sobre su matrimonio y separación, mostrando una faceta amigable y divertida que encantó al público. Uno de los momentos más destacados fue la interpretación de Amante Bandido de Miguel Bosé, en donde Lucero besó a Mijares en la mejilla, provocando una reacción espontánea del cantante y la euforia de los asistentes. Además, el concierto incluyó una discusión en tono humorístico sobre la canción Si me tenías, considerada por muchos como una dedicatoria a Lucero. Este tipo de interacciones reflejaron la cercanía y la buena química que existe entre ambos artistas, incluso después de su separación.